Oración del día. En el día de hoy quiero invitarte a que puedas escuchar este video hasta el final, porque estoy seguro de que Dios va a tocar tu vida de una manera especial. Necesitas escuchar esta palabra, es una necesidad. Así que por favor disponte en este día, porque realmente Dios te va a hablar. Salmo 23, oración por los hijos. Había una madre llamada María que vivía en un tranquilo pueblo en medio de un valle rodeado de verdes colinas. María era una mujer de fe profunda, y cada noche antes de dormir, solía sentarse en su humilde habitación y orar por sus tres hijos, Ana, José y David. Sus hijos eran su mayor tesoro, pero también sabía que el mundo podía ser un lugar lleno de desafíos y tentaciones. María había aprendido desde temprana edad el valor del Salmo 23, un pasaje de la Biblia que había sido un consuelo y una fuente de fortaleza en su vida. Decidió compartir este salmo con sus hijos y enseñarles a orar con él. Cada noche, después de las historias y las oraciones habituales, María se sentaba con sus hijos alrededor de la mesa de la cocina. Los niños se quedaban en silencio, sabiendo que era el momento del Salmo 23. María cerraba los ojos y comenzaba. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Los niños escuchaban las palabras de su madre con atención, sintiendo la calidez de su voz y la paz que irradiaba. Cuando María llegaba a la parte que decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los niños sentían que nada malo podía suceder mientras estuvieran bajo la protección del Señor. María continuaba, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Después de recitar el salmo, María abrazaba a sus hijos y los bendecía antes de que se fueran a dormir. Esta rutina se convirtió en una tradición en su hogar, una tradición que los niños atesoraban y que les recordaba la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias. Con el tiempo, Ana, José y David crecieron y enfrentaron sus propios desafíos en la vida. Pero llevaron consigo el Salmo 23 en sus corazones, recordando las palabras de su madre y la promesa de que el Señor sería su pastor y guía. A medida que crecían en su fe, encontraron consuelo y fortaleza en este pasaje de las Escrituras. Ana se convirtió en una enfermera compasiva que cuidaba a los enfermos con amor y ternura. José se convirtió en un maestro que guiaba a sus estudiantes por el camino de la verdad y la sabiduría. David se convirtió en un músico talentoso que adoraba al Señor con canciones de alabanza. A pesar de las dificultades que encontraron en sus vidas, los tres hermanos nunca se sintieron solos ni temerosos, porque sabían que el Señor estaba con ellos, como lo prometía el Salmo 23. Y así, la oración de María por sus hijos se hizo realidad. Cada uno de ellos encontró su camino en la vida, guiados por el amor y la protección del buen pastor. La fe de María se había transmitido a la siguiente generación, y la promesa del Salmo 23 continuó siendo una fuente de consuelo y esperanza en la familia. Esta historia nos recuerda la importancia de orar por nuestros hijos y enseñarles a confiar en el Señor en todas las etapas de la vida. La oración y la palabra de Dios son un legado que perdura y que puede guiar a nuestras familias a través de cualquier valle de sombra de muerte que puedan enfrentar.
El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos y queridos de la Biblia. Es un poema que habla de la relación íntima y cuidadosa que Dios tiene con su pueblo, comparándolo con un pastor y sus ovejas. Si bien este salmo es ampliamente reconocido por su mensaje de confianza en Dios, también tiene un significado profundo cuando se trata de orar por nuestros hijos. Salmo 23 y la oración por los hijos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Al orar por nuestros hijos, comenzamos reconociendo que Dios es nuestro pastor y también el pastor de nuestros hijos. Esto significa que Él los cuida, los guía y suple todas sus necesidades. Al confiar en Dios como el pastor de nuestros hijos, podemos estar seguros de que Él proveerá para ellos y los guiará en su camino. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23:2. Esta parte del Salmo nos recuerda que Dios provee lugares de descanso y tranquilidad para nosotros y nuestros hijos. Al orar por ellos, podemos pedir que Dios los lleve a lugares donde puedan encontrar paz y descanso en medio de la agitación de la vida. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. En nuestras oraciones por nuestros hijos, podemos pedir que Dios les conceda consuelo en momentos de tristeza o dificultad. También podemos orar para que Dios los guíe por el camino de la justicia y los ayude a tomar decisiones sabias y éticas en sus vidas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Esta parte del Salmo es especialmente relevante cuando oramos por la seguridad y protección de nuestros hijos. Podemos pedir a Dios que los guarde de los peligros físicos y espirituales y que los acompañe en momentos de miedo o angustia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Al orar por nuestros hijos, podemos pedir que Dios los bendiga y los proteja en medio de las dificultades. También podemos pedir que Dios les proporcione abundancia y que los prepare para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 23:6. En nuestras oraciones, podemos pedir que Dios llene la vida de nuestros hijos de bondad y misericordia, y que los guíe hacia una relación continua con Él. En resumen, el Salmo 23 es una poderosa herramienta para orar por nuestros hijos. Nos recuerda que Dios es su pastor amoroso y proveedor constante. Al orar utilizando las palabras y las ideas de este Salmo, podemos poner la vida de nuestros hijos en las manos de Dios y confiar en su cuidado y guía constante a lo largo de sus vidas. Oremos por nuestros hijos. Amado Dios, mi pastor celestial, hoy me acerco a ti en humilde oración. Por mis queridos hijos, mi mayor tesoro. Como ovejas en tu rebaño, en tu protección. Tú, Señor, eres su pastor, su guía y luz. En sus vidas, no les falte nada en tu amor. En lugares de paz y reposo, llévalos, te suplico. Que encuentren descanso en el refugio de tu abrazo. Conforta sus almas en los días de tribulación. Cuando enfrenten pruebas y desilusión, guíalos en sendas de justicia y verdad. Que sigan tu camino en fidelidad. Aún en valles oscuros de temor y duda, no permitas que el mal los tenga a su merced. Tú estás con ellos, oh Señor, sé su ayuda. Tu vara y cayado les infundan fortaleza. Preparas una mesa de bendición delante de ellos, en presencia de cualquier adversidad o pesar. Unge sus cabezas con aceite y consuelo. Su copa está rebosando, tu gracia a raudales. Que tu bondad y misericordia les sigan todos los días de sus vidas, sin cesar.
en tu casa, oh Señor, que siempre moran. En comunión contigo, en paz y gozo sin par. Amado Pastor Celestial, en esta oración, te confío mis hijos en tu cuidado y amor. Que crezcan en tu gracia y dirección, bajo tu ala protectora, en cada amanecer y atardecer. Oh, Dios misericordioso y fiel, en esta oración por mis hijos, deseo sumergirme en la profunda enseñanza del Salmo 23 y presentar ante ti los anhelos de mi corazón en favor de aquellos que tú me has confiado. Padre amoroso, reconozco que tú eres el pastor de sus vidas, el único que puede guiarlos con sabiduría y amor por los caminos de rectitud y verdad. Te ruego que los conduzcas a lugares de quietud y paz, donde puedan encontrar reposo en medio de las agitaciones de este mundo. Hazles experimentar tu presencia en su día a día. En este mundo lleno de sombras y desafíos, te pido, oh Señor, que los guardes de todo mal. Que tu vara y cayado sean su amparo en momentos de peligro y desesperación. Que ellos sientan la seguridad de tu abrazo protector en todo momento y que nunca teman mal alguno, porque tú estás con ellos. Te ruego que prepares una mesa de bendición para mis hijos en medio de la adversidad. Que encuentren alimento espiritual y sustento en tu palabra y en la comunión contigo. Unge sus cabezas con tu aceite de sanidad y consuelo, y que sus copas estén rebosando de tu amor y gracia, de manera que puedan compartir tu amor con otros a su alrededor. Que tu bondad y misericordia los sigan todos los días de sus vidas. Que siempre sepan que eres un Dios bueno y amoroso, dispuesto a perdonar y renovar. Que experimenten tu fidelidad en cada etapa de sus vidas y que nunca se aparten de tu camino. Finalmente, te ruego que les concedas la gracia de morar en tu casa eternamente. Que encuentren su lugar en tu reino celestial, donde no habrá más lágrimas ni sufrimiento, solo gozo y comunión contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, nuestro buen pastor, elevo esta oración con un corazón agradecido por el regalo de mis hijos y con la confianza de que tú cuidarás de ellos siempre. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis. Y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.